Gracia plena nos recuerda el Evangelio de hoy. Desde acá, desde la parroquia El Sagrario, en la Catedral de Santiago, vamos a comentar el Evangelio de este miércoles de cenizas. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este día miércoles comenzamos uno de los tiempos litúrgicos más hermosos de nuestro año, que es el tiempo de preparación para celebrar juntos la Pascua de Resurrección. Hoy, en nuestra frente, se dibuja la señal de la cruz con la ceniza del Domingo de Ramos del año anterior, donde se nos recuerda que somos polvo y en polvo nos convertiremos. Empieza un periodo de ayuno, un periodo de reflexión que tiene la intención de llegar al corazón para poder transformarnos y recibir de mejor forma lo que es el triduo pascual, el viernes, sábado y domingo santo, domingo de gloria. En este día se nos comenta, se nos muestra el Evangelio donde se hace ver que el Padre está en lo secreto, que vamos en búsqueda del Padre. Cuando quieras orar, cierra la puerta, entra en lo secreto porque ahí está tu Padre que te va a escuchar. Si quieres hacer una limosna, un acto exterior, que solamente lo sepa el Padre, porque es a Él a quien queremos agradar. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, se veía mucho lo externo, que todos vieran las cosas que hacían los hombres. Por eso Jesús, a través del Evangelio, nos recuerda que lo más importante no es el reconocimiento de los hombres, sino ofrecer, entregar una ofrenda verdadera de amor, de entrega real y concreta, de amor al prójimo, direccionada hacia el corazón de nuestro Padre Celestial, de Yahvé, de El Abá, del Papito Dios. Y todos estos signos que vamos a empezar a realizar en este tiempo de Cuaresma no tienen otro sentido que dejar transformar nuestro corazón desde lo externo hacia lo interno. Más adelante vamos a analizar que lo más importante es que tengamos un nuevo corazón y vamos a ir analizando distintas situaciones en la Cuaresma. Pero para comenzar, dale gracias a Dios por este tiempo maravilloso, el tiempo donde ya empezamos a prepararnos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, para vivir un tiempo maravilloso, el tiempo principal de nuestra liturgia, el tiempo donde también se asienta todo lo que es nuestra fe, donde celebramos el cimiento de la fe de los cristianos, que es la resurrección de Jesucristo. San Pablo diría: vana es nuestra fe si Jesucristo no hubiera resucitado. Y por eso te animamos a que comencemos este tiempo maravilloso de Cuaresma
acompañados de María, acompañados de la Iglesia, de los sacramentos, y procurando estar siempre en gracia para ir recibiendo cada una de las bendiciones que la Iglesia, que el Señor nos quiere regalar. Así que anímate y vamos juntos en este tiempo de Cuaresma al encuentro del Padre, al encuentro de los hermanos, al encuentro de la Iglesia, al encuentro y a la renovación de nuestra fe. Queremos dejarles con algunas imágenes de este retiro maravilloso que hemos vivido en la diócesis de Valparaíso, para que juntos podamos gozarnos de las maravillas que Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre, a través de la intercesión de María, siguen haciendo hoy en nuestro tiempo. Veamos. ¿No? Y vamos a dejar que el Espíritu Santo vaya derramándose con generosidad, con dulzura, porque el Espíritu Santo es un espíritu de dulzura. Es un espíritu que nos quiere hacer sentir que estamos en casa. Este lugar es un lugar santo. Aquí está, antes que nosotros llegáramos, estaba ya la Virgen extendiendo los manteles, ¿no? Como en las bodas de Caná, porque vamos a tener un banquete. Vamos a salir de aquí felices y satisfechos. Esta canción dice: enamorado de Jesús. Querido, enamorado. Sientan lo que están cantando. Enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús. Enamorado. Así nos sentimos, ¿verdad? Enamorado. Tiene escrito en el corazón: Jesucristo de Nazaret. Qué lindo. Enamorado de él. Enamorado de él. En mi corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por este amor. Jesucristo de Nazaret, ¿cómo no decir? Que se escuche fuerte. ¿Cómo no decirle que te quiero tanto, Señor? Te quiero tanto, Jesús. Bendito sea, Señor. Gracias por tu inmenso amor, Jesús. Gracias por hacerme sentir especial, Señor. Porque este corazón te pertenece a ti, Señor. Vamos a cantarle con el corazón, que se escuche en el cielo. ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que eres mi vida? Gloria a ti, Señor. Toda la gloria para ti, Jesús. Ahora nos ponemos de pie y vamos a cantar con el corazón. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Gloria a ti, Señor. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Aquí tienes tu pueblo, Señor, tu pueblo enamorado de ti, Señor. Derrama tu espíritu de amor, Señor, de alegría, Señor. Esta es una fiesta, Señor. Queremos vivir la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta con María, nuestra madre, la fiesta con los santos, con los malos, nuestros sangres. Envía tu ejército, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Estamos de fiesta, Señor. Jesucristo de Nazaret, ¿cómo no decir? ¿Qué cosa? Que
tanta bendición de amar a Jesús. Todo ese amor que hay en mi corazón lo vamos a pasar al hermano. Mis manos están llenas de bendiciones. Mis manos están llenas de bendiciones. Ya el hermano que toques bendito será. Ya el hermano que toques bendito será. Mis manos están llenas de bendiciones. Mis ojos. Mis ojos. Mis ojos están llenos de bendiciones. Ya el hermano que vive, bendito será. Ya el hermano que vive, bendito será. Mis ojos están llenos de bendiciones. Mis brazos están llenos. Gloria a ti, Señor, santo eres Jesús. A ti sea toda la honra, la gloria, Señor. Dios maravilloso, Dios bueno, Dios generoso, Dios lleno de dulzura. Me haces bendito será, ya el hermano que abraces bendito será. Mis brazos están llenos de bendiciones. Ya el hermano que abraces, ya el hermano que abraces. Dense abrazos, reparte la bendición de Dios. Hoy es un día de fiesta. Cuando la gente está de fiesta se abraza, cuando la gente está de fiesta se llena. Se está moviendo.
mira lo que hizo Jesús. También para poder entrar en este tiempo de Cuaresma con algunos recuerdos del baúl de Carlos Segura. Veamos. En la alabanza todo mi ser se eleva hasta el cielo. La alabanza todo mi ser.
solo se acaba. Las bendiciones para el que ora.
tiempo. Ora, 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 sin descansar. Ora, 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 sin descansar. Ora, 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 sin descansar. Golondrita que se alejó del invierno buscando calor. Uy, uy, uy. Así yo siento a Dios en mi oración. Como cascada fluye en los ríos, me trae vida a los hijos. Yo te digo, ora, 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 sin descansar, aleluya. Ora, 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 sin descansar. Ora, 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 sin descansar, aleluya. Ora, ora, ora. Y recuerda suscribirte al canal de la bendición en el link que va a figurar aquí en la pantalla. Y también atrévete y deja tus intenciones de oración para que juntos podamos orar por ellas. Recuerda que si oramos en comunidad es mucho más fuerte esa fuerza, esa petición hacia el Padre. Déjalos aquí en este número telefónico que va a figurar en la pantalla. No te olvides de cada día de Cuaresma ofrecer algo al Padre. Y recuerda, para Dios nada es imposible. Y aquí tenemos un testigo de eso, la Virgen María. Ella es testigo de que para Dios nada es imposible. Nos vemos. Bendecida semana. Bendecida Cuaresma. Chao. Que se abran las compuertas de los cielos para aquellos que esperan en el Señor. Que un torrente de agua viva nos inunde y haga florecer hoy nuestro corazón. Somos santos los que esperan la bendita primavera y esta lluvia nos traerá su bendición. Limpiará las vestiduras, sanará los corazones, no seremos más esclavos del dolor. Que caiga la lluvia. Para aquellos que esperan en el Señor, que un torrente de agua viva nos inunde y haga florecer hoy nuestro corazón. Somos santos los que esperan la bendita primavera, esta lluvia nos traerá su bendición. Limpiará las vestiduras, sanará los corazones, no seremos más esclavos del dolor. ¡Todos! Que venga tu amor, que venga tu amor.
y nos mojamos todos. ¡Ajá!